¿Sí están ahí? Ok, voy a leerlo. Ah, dale. Listo, quería. Ok, lo tenía era la Biblia en el teléfono y no, bueno. Voy. Después de que Jesús resucitó en la madrugada del primer día, de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los que habían acompañado a Jesús, que estaban tristes y llorando. Ellos no le creyeron cuando lo escucharon decir que Jesús vivía y que lo había visto. Después de esto, Jesús se apareció con aspecto diferente a 2 de ellos, cuando iban en camino al campo. También estos volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, cuando estaban comiendo, Jesús se apareció a los 11 y les reprochó su falta de fe y su dureza de corazón por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. Y les ordenó, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Palabra del Señor. Querida, nos lo lees una vez más, por favor. Después de que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los que habían acompañado a Jesús, que estaban tristes y llorando. Ellos no le creyeron cuando la escucharon decir que Jesús vivía y que lo había visto. Después de esto, Jesús se apareció con aspecto diferente a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. También estos volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, cuando estaban comiendo, Jesús se apareció a los 11 y les reprochó su falta de fe y su dureza de corazón por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. Y les ordenó, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Palabra del Señor. Muy bien, gracias querida Lucía. Entonces, empecemos a profundizar en este texto. Yo no quisiera tanto detenerme en la exégesis o en la hermenéutica o adentrarnos en el texto y lo que significa, porque a mí me parece que este texto me da pie para preguntarme otra cosa importante. Orlando, bienvenido, querido. Acabamos de empezar, así que estás perfecto de tiempo. Este texto a mí me llama la atención es porque me hace preguntarme algo, ¿no? Más que, vuelvo y digo, más que meterme de lleno a la experiencia como tal que podríamos interpretar como hicimos los dos primeros momentos, yo quería usar este texto de cierre como excusa para hablar de un tema que me parece importante. Antes de adentrarnos a eso, lo primero que quiero decirles es que todo lo que hemos dicho hasta ahora tiene que ver con esto. Es creyendo y practicando la fe es que se hace la experiencia del resucitado. Repito, creyendo y practicando la fe es que se hace la experiencia del resucitado. La experiencia del resucitado no se hace como una cosa conceptual que tú te aprendes, que tú asumes, sino es creyendo y practicando, y mira la forma verbal, es decir, no es creo y practico, sino estando en el camino, mientras voy creyendo, mientras voy practicando mi fe, es decir, la fe en Jesús, la fe en el Dios de Jesús, es que voy haciendo mi propia experiencia del resucitado. Entonces eso no lo podemos olvidar. Cuando salgamos de esta Pascua, cuando volvamos a una Pascua normal, ojalá no haya más Pascuas normales, pero si algún día pasa, como todo en la vida del ser humano, que nos enfriamos un poco, no, lo más importante es que no olvidemos esto, ¿no? Que es creyendo y practicando la fe. Es un acto de espiritualidad y al mismo tiempo es un acto de praxis, de acción, en el que yo abro mi corazón para disponer mi vida al resucitado y al mismo tiempo actúo de acuerdo a lo que ese encuentro con el resucitado me va impulsando, me va intuyendo, me va moviendo. Entonces, creyendo y practicando la fe es que se hace la experiencia del resucitado. Eso quiero dejarlo clarísimo. Ahora, la pregunta que yo les decía que me llama la atención de este texto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, en este momento, en esta pandemia, escuchar este texto? ¿Cómo escucharlo hoy? Porque la pregunta que surge es, si la misión que Jesús le da a estos discípulos es ir y evangelizar, y llegar a todas las naciones, llegar a todos los pueblos,
La pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo escuchar estas palabras cuando nos vemos impotentes para retener a quienes abandonan la iglesia porque no sienten ya necesidad de nuestra religión? ¿Cómo escuchar ese mandato de ir a evangelizar, de ir a llevar la buena noticia frente a una realidad tan clara como es esta? Rafael Luciani apuntaba cuando conversábamos con él que según las cifras y según lo que él intuye, es probable que después de la pandemia menos gente vaya a misa. Por lo contrario que muchos piensan, ¿no? Cuando termine esta pandemia la gente va a ir a... Bueno, igual ahorita son solo intuiciones, ¿no? Pero supongamos que pasa eso. Supongamos que pasa lo contrario a lo que todo el mundo podría pensar de, no, cuando esto se acabe la gente va a ir a rebotar las misas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedería? O sea, imagínense un momento cómo nosotros vamos a afrontar una situación en la que la gente, después de esta pandemia, tenga menos ganas de ir a la iglesia, ganas de compartir la Eucaristía, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo podemos escuchar ese mandato de ir a evangelizar a las naciones cuando en el fondo sabemos que hoy por hoy los católicos hemos ido perdiendo mucho espacio, mucho lugar y mucha gente por las incoherencias de la iglesia, y eso hay que decirlo sin pena. Es decir, hay que hablar de los pecados de la iglesia, ¿no? La pedofilia, la corrupción, los encubrimientos, todo lo de pecado que hay en la iglesia, que ya no se puede, o sea, familia, en serio, ya no, en tiempo de Pascua menos, ya no se puede pasarle un pañito y decir, no, pues sí, el pecado, pero es que somos humanos. No, a la tumba vacía se le llama tumba vacía. Entonces, a los pecados de la iglesia se les llama por su nombre. ¿Cómo podemos escuchar este texto de Marcos que nos dice que hay que ir a todas las naciones a anunciar la buena noticia cuando la gente se ha ido de la iglesia porque no siente necesidad de esta religión, porque no siente necesidad de la iglesia y además porque, sobre todo, hemos perdido credibilidad? Entonces, mi última reflexión de Pascua con ustedes quiere girar en torno a qué podemos decir frente a esta situación. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Y además preguntárnoslos también en clave de, bueno, ¿qué podemos hacer en este tiempo de pandemia nosotros? ¿Cómo podemos anunciar la Pascua en este tiempo de pandemia en el mundo digital? ¿Qué es lo que hoy por hoy es la parroquia? ¿Qué es lo que hoy por hoy es el arópago? ¿Qué es lo que hoy por hoy es la vida cotidiana, las calles cotidianas de la gente? Pues bueno, dejaron de ser las avenidas y los centros comerciales y empezaron a ser más YouTube, Zoom, Facebook y demás. Bueno, quiero intuir tres primeras ideas que ya ustedes me han escuchado y que vuelvo a recalcar con más fuerza en este último punto. Él ya está en Galilea, ¿sí? Y yo creo que lo primero que podríamos hacer para empezar a vislumbrar cómo podemos hacer que esta iglesia del post-coronavirus, ya no estamos hablando de la iglesia del post-concilio Vaticano II, sino de la iglesia del post-coronavirus, que el proyecto de amor post-coronavirus, ¿cómo puede configurarse? Lo primero es evidentemente vivir desde la confianza absoluta en la acción de Dios. Jesús nos los enseña con toda su vida y además nos los enseña con su relato de Pascua del Evangelio de Juan que ya revisamos, ¿no? Voy y vuelvo a mi Padre, su Padre, ¿sí? Mi Dios, su Dios. Es decir, Él mismo nos regala esa posibilidad ahora de adentrarnos a la relación distinta con el Padre, con ese Dios que antes era inmanente, trascendente. Por eso a mí me cuesta cuando definimos a Dios, no, Él es el Todopoderoso, el Omnipresente, Omnisciente, no. Yo creo que la definición de Jesús me gusta más. ¿Quién es Dios? Pues Padre, un Padre. Entonces, vivir desde la confianza como Jesús nos lo ha enseñado, porque Dios sigue trabajando con amor, y con un amor que no para. Como les decía hace un momento, no es que cuando Dios te vea pecando, huye, ¿no? No es que cuando Lucía está pecando, Dios dice, no, me tengo que ir porque el pecado quema mi piel. No, a todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando estás en pecado es cuando más te abraza. ¿Por qué? Porque su amor es infinito. Si es un amor infinito del corazón, que es profundo, y es un amor que tienen por sus hijos. Y si ya vimos que Jesús nos dice que ahora Él es nuestro Padre, pues obviamente desde ahí podemos empezar a vislumbrar la posibilidad y esta nueva relación, ¿no? De cuando nosotros decimos somos hijos e hijas de Dios. Dios no está bloqueado por ninguna crisis. Y eso me parece importante en este tiempo. A veces creemos que hay que salir a defender a Dios. A veces creemos que hay que salir a defender la iglesia, a defender incluso por ahí alguno, a defender a María de Nazaret, a defender a Jesús. A veces hay un montón de discusiones en Twitter por eso. Pero Dios sigue trabajando
Y Dios sigue actuando y ninguna crisis lo detiene. Y eso me parece importante porque además es lo que querría decir, él ya está en Galilea. Si los discípulos no quieren volver a Galilea, bueno, no lo van a ver. Pero eso no está queriendo decir que si los discípulos no van, entonces Jesús no va a estar en Galilea. No, Jesús sigue en Galilea. Jesús pertenece, permanece, se hace presente en Galilea. La misión del discípulo es volver a Galilea para descubrirlo, para mirarlo. Pero si no van, no significa que Jesús no esté, no significa que Dios no esté, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que esto a veces le cuesta a la gente, porque es un tema complicado. Antes del Concilio Vaticano se decía, ¿no? Esa expresión de fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Como queriendo decir que fuera de la iglesia no está Dios. Bueno, me parece que hemos sido respetuosos porque Dios está y sopla donde quiere. El Espíritu Santo está y sopla donde quiere. Por tanto, Dios sigue actuando dentro y fuera de la iglesia. Es decir, obvio que está aquí dentro, obvio que hay signos de personas, sacerdotes, monjas, religiosas, religiosos que han dedicado su vida, que son signos plenos de que Dios está aquí. Pero también hay signos afuera. También hay un montón de gente que no está en la iglesia que si uno es capaz de mirarlo en Galilea, o sea, de tener esa capacidad de que Jesús invita a sus discípulos, podrá descubrir a un Jesús que está también en la gente que no cree como nosotros, ¿no? Esa intuición que tuvo Karl Rahner hace un tiempo de los cristianos anónimos, ¿no? La gente que vive como si fueran cristianos, aunque no lo sepan, ¿no? Entonces, nadie vive abandonado por Dios, aunque no haya oído nunca hablar del Evangelio de Jesús. Eso me parece importante. Y señalarlo frente a esta situación que estamos viviendo y frente a esta Pascua. El que Él nos diga que volvamos a Galilea, quiere ya decir que Él está allá en Galilea, que Él está presente. Y bueno, puede ser que la misión de los discípulos sea que su evangelio y su buena noticia sea anunciada a las otras personas que no lograron escucharlo, pero no está queriendo decir que no están esas personas. Entonces, eso también me parece importantísimo que lo sigamos reflexionando y rumiando en nuestra propia relación personal. Porque en el fondo, otra de las tentaciones que hay en este tiempo es a dar fórmulas, ¿no? A dar recetas y soluciones. No, la solución es esta. No, yo creo que nadie, ni siquiera el Papa Francisco, sabe cuál es el futuro de la fe cristiana, cuál será el futuro de la iglesia en el post-coronavirus, en este tiempo tan complicado, qué es lo que va a pasar con el mundo. Muy poca gente lo sabe. Pero lo que sí creo es que no puede ser ya más lo que hemos venido haciendo hasta hoy. Miren, cuando hace 3-4 años más o menos el Papa Francisco inicia su pontificado, inicia su misión, creo que es un poco más, inicia su ministerio, le da a la iglesia un nuevo horizonte, ¿no? Con ese hermoso texto de Evangelii Gaudium donde presenta el sueño de la iglesia. Y ha habido muchas resistencias, pero muchísimas resistencias a esa renovación del Papa Francisco, de todos los lados. Desde las situaciones políticas hasta las situaciones dentro de la iglesia, ¿no? Cardenales y obispos peleándose con el Papa directamente, acusándolo de hereje por el tema de Amoris Laetitia, por ejemplo. En el caso de la Amazonía, del sínodo de la Amazonía, acusándolo de pagano. Y no son voces fuera de la iglesia, son voces dentro, o sea, gente que está dentro de la iglesia. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que el tiempo de coronavirus nos ha obligado a cambiar. Sin que estemos pensando en, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? No, toca hacerlo, toca vivirlo y toca pensar en esa renovación del Papa Francisco en otra perspectiva. Por ejemplo, uno de los puntos centrales del pontificado de Francisco, que lo dijo en Evangelii Gaudium, es hay que volver a la frescura del Evangelio. Y bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros, familia? Cuando no tenemos la oportunidad de celebrar eucarísticamente con los hermanos, pues yo espero y ojalá, es una invitación a ustedes, es lo que nos toca hacer como predicadores, como evangelizadores en este tiempo, bueno, a permitir que la gente lea el texto en su casa, ayudarlos a comprenderlo, ayudarlos a entenderlos, ayudar a profundizar en el texto, que la gente se encuentre con el Jesús de los evangelios, porque es que no tiene más nada. Y lo único que hoy nos va a sostener, lo único que hoy nos va a capacitar para seguir adelante en este tiempo de Pascua es el encuentro personal con Jesús, como lo vivió María de Magdala, como lo vivieron los discípulos según Mateo y como ahora lo viven los discípulos en el Evangelio de Marcos. Volver a Galilea, hace un ratito estaba revisando mis notas en mi Biblia y me di cuenta que anoté cuando di esa clase en la universidad. Recuerdo que el profesor dijo que para Marcos el volver a Galilea también quiere decir el volver a empezar a leer el texto. Es decir, en el encuentro con el resucitado, también para conocerlo,
para intuirlo, para pensarlo, para acompañarlo, es en el texto bíblico. Es volver a empezar a leer todo el Evangelio de Marcos de nuevo, y una y otra vez, una y otra vez, porque cada vez que lo leemos vamos entendiendo más, vamos entendiendo más, porque la riqueza de la palabra es inagotable. Entonces, el Evangelio tiene fuerza para inaugurar un cristianismo nuevo, porque el Evangelio de por sí es lo principal y lo central. Entonces, volver a Galilea, familia, era lo que me importaba decirles en este cierre, es también volver al Evangelio, volver a leerlo, volver a tomarlo. Recuerdo que antes del Concilio Vaticano II era prohibido leer la Biblia, pero gracias a Dios ya no es así. Bueno, leámosla, busquemos. Hay miles de posibilidades y de comentarios. El propio Fray Quique se gasta un buen tiempo escribiendo un comentario profundo y serio. Porque es que esto de la palabra hay que meterle seriedad, familia. Les cuento la anécdota, la razón por la que no pude empezar a tiempo es porque me llamó el padre Fidel Oñoro, que es un gran biblista, un gran amigo mío, vive aquí cerca del barrio donde yo estoy, y me decía, oye, ya yo estoy por jubilarme, ya estoy muy cansado, es hora de que los jóvenes tomen la palabra y la profundicen, pero lo hagan con seriedad, o sea, la palabra hay que estudiarla con seriedad. ¿Qué tal que este tiempo de cuarentena nos esté preparando para eso? Para que cuando salgamos de este tiempo no estemos predicando la palabra sin conocerla, sino que sea una experiencia incluso de oración, de espiritualidad profunda, de investigué, reflexioné, oré con la palabra, me metí dentro de ella. Eso me parece que es lo más importante en este tiempo, porque si no, perdemos la oportunidad y estaríamos viendo la paja en el ojo del otro y no viendo la oportunidad grande que nos da Jesús. Vuelvo y repito el mensaje central de esta idea. Volver a Galilea, para el evangelista también quiere decir volver a leer el texto, empezar de nuevo, porque nos encontramos con el resucitado, ya hablando de una experiencia más personal, encontramos al resucitado en la lectura de la palabra. A veces, y yo respeto con mucho cariño a la gente que lo hace, porque además yo también lo he hecho, a veces la gente sabe de Jesús lo que otros les cuentan, ¿no? ¿Y qué sabes del Evangelio de Marcos? Mira, lo que sé es esto. ¡Ay, qué chévere! Y eso, bueno, es que escuché a Marcos Salas que explicó el Evangelio de Marcos y eso es lo que yo aprendí. Pero nunca nos metimos en el texto a leerlo de cuenta propia con las herramientas que hemos recibido, ¿no? Entonces hay un montón de comentarios muy buenos del Evangelio. Están los de José Antonio Pagola, los del Padre Fidel, los del Padre Quique, en fin, mucha gente que se ha dedicado a compartir con nosotros la profundidad de la palabra, pero eso no se puede quedar ahí. No se puede quedar en que yo conozco al Jesús que me ha presentado Quique, que me ha presentado Fidel, que me ha presentado Marcos Salas o al que me ha presentado Pagola. No, con esas herramientas que estos hermanos y hermanas nos regalan, lo más importante que tenemos que hacer nosotros en este tiempo es nosotros mismos adentrarnos en la palabra. Leer el Evangelio de cada día o leer un Evangelio por cada día o, bueno, esta semana voy a leerme el Evangelio de Marcos, la próxima, bueno. Lo que les quiero decir con esto es que es importante que recuperemos el Evangelio y que lo leamos, familia. No solo de lo que me dicen otros, sino también de mi propia experiencia personal, lo que yo interpreto, lo que yo veo, lo que yo intuyo de este texto que estoy leyendo. Y ya todas las metodologías están por ahí, hay un montón. Lo segundo que quiero decir es, ¿cuál es el modelo de Marcos, ¿no? Para esto hacemos como una especie de resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Para Mateo, la misión de los discípulos en Pascua es hacer discípulos, precisamente, ¿no? Que aprendan a vivir como Jesús les ha enseñado a vivir. Entonces, el mensaje de Mateo en Pascua es, hagan discípulos. Es decir, enséñenles a otros a vivir a la manera en la que yo les enseñé. Para Lucas, tiene que ver con ser testigos. Ustedes serán mis testigos. ¿Testigos de qué? Bueno, de todo lo que han vivido con Jesús. Entonces, Mateo es hacer discípulos. Lucas es ser testigos, y tercero, Marcos lo resume de una manera muy, muy potente, ¿no? Porque lo resume diciendo que tiene que proclamar el Evangelio a toda la creación. Entonces ahí se va como configurando, como que se va entretejiendo una experiencia profunda de cómo podemos entrelazar los tres Evangelios para que con los tres podamos dilucidar una experiencia pascual, digamos, de manera completa y de manera más entretejida, ¿no? Entonces, Mateo, hacer discípulos, es decir, enseñarles a otros a vivir como Jesús les enseñó. Lucas es ser testigos de lo que han vivido con él. Y tercero, Marcos es como la misión ya más clara y es proclamar la buena noticia a toda la creación.
Lo segundo que quiero decir del modelo de Marcos es retomar las palabras del Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II decía que el Evangelio es, en todos los tiempos, el principio de toda la vida para la Iglesia. Repito eso, el Evangelio es, en todos los tiempos, el principio de toda su vida para la Iglesia. Entonces eso me parece importante porque ahora cuando salen un montón de ideas y de programas y de cosas por hacer y decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para evangelizar? ¿Y la iglesia qué va a pasar si no tenemos misas y la gente no va a poder volver al templo? Familia, eso no es lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Según el concilio, lo esencial es que la iglesia recuerde que su vida, su vida, o sea, que lo que la impulsa, lo que la mueve, la energía que hace que tenga sentido, que exista. O sea, si algo existe en la iglesia, no es para tener liturgias, no es para tener esto, no es para tener lo otro, no es para... No. Si para algo existe, es para proclamar la buena noticia. O sea, para proclamar el evangelio. Y por tanto, el evangelio es, en todos los tiempos, el principio de su vida. Como es para nosotros el aire, suponiendo en términos muy humanos, o sea, si nosotros sin aire, chao a Dios. Bueno, la iglesia sin evangelio no tiene sentido. Porque para eso nació para proclamar la buena noticia. Entonces, es el momento de entender y configurar nuestra comunidad, Proyecto de Amor, la comunidad más grande, la Iglesia Católica en Venezuela, la comunidad más grande, la Iglesia Latinoamericana, y la más grande, la Iglesia Universal. Es momento de entender y configurar todas nuestras comunidades como un lugar donde lo primero sea acoger el Evangelio de Jesús. Vuelvo y repito, ¿cuál es la primera misión que Jesús le da, que Jesús resucitado da? Vayan a Galilea, que allí me verán. Y luego dice, vayan y proclamen el Evangelio a todas las naciones. Entonces, lo primero es acoger el Evangelio de Jesús en esa Galilea que estamos transitando, en ese lugar en el que Él ya está y se ha hecho presente, y luego proclamar que lo hemos visto. Y lo que proclamamos es lo que hemos visto, lo que hemos oído, como dice el Evangelio, ¿no? Y el tercer punto de esto que quiero compartir es, los relatos del Evangelio que hemos leído, incluyendo este de Marcos, lo que nos hacen y nos permiten dilucidar es la forma de vivir la fe, no por una obligación, sino y sobre todo por atracción, ¿sí? Es decir, hacen vivir la vida cristiana no como un deber ser, como un tengo que hacer esto, sino como irradiación, como contagio, y eso me parece muy importante. Repito, volver a Galilea es una expresión muy potente, porque quiere decir, primero, ya como lo hemos dicho anteriormente, volver a mi vida cotidiana, encontrarlo a Él allí, en mi vida cotidiana, en el lugar donde yo lo conocí. Segundo, volver a Galilea significa volver al Evangelio. Es decir, para el evangelista también quiere decir que hay que volver a leer todo su texto. Entonces hay que volver a empezar desde el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Marcos a leerlo de nuevo. Y cuando lleguemos al final, volverlo a leer. ¿Por qué? Porque en la lectura de la palabra, me encuentro con el Jesús vivo. Me encanta, hace unos días, me parece que por aquí no la tengo, pero hace unos días leí una frase de un teólogo que decía que los padres de la iglesia, cuando leían la palabra, comulgaban como si estuvieran comulgando el pan y el vino eucarístico. Y eso me parece potente. En estos tiempos en los que la gente anda, no, es que no tengo misa, es que... Bueno, pues resulta ser que en la generación más antigua de cristianos, los padres de la iglesia, ellos leían la palabra y cuando la leían, experimentaban la comunión como si estuvieran comiendo el pan y el vino. Entonces, leer la palabra es hacer comunión con Jesús, encontrarme con el Jesús resucitado que está vivo. No solo en base a lo que otros me han contado, sino que usando las herramientas que otros me puedan dar, que otros puedan intuir, yo voy al texto y también descubro mi propio camino de Pascua, mi propio camino de resurrección, mi propio encuentro con el Jesús resucitado y con el Jesús de los Evangelios. Y por último, pues nada, recordad que volver a Galilea significa también para nuestro proyecto de amor, para la Iglesia Universal, para la Iglesia Venezolana, para la Iglesia Panameña, para la Iglesia Colombiana, para la Iglesia del mundo, volver a Galilea significa volver al Evangelio. Porque el Evangelio es la fuerza, es el principio de toda la vida de la Iglesia. Sin el Evangelio, la Iglesia no tiene nada. Sin el Evangelio, la Iglesia no tiene nada. Y por eso me estreso un poco, ¿no? Se los confieso entre hermanos, ¿no? Cuando la gente entró en crisis porque, bueno, pasaba todo esto, si comulgamos en la mano, si no comulgamos en la mano, si había que ir a misas, y misas pequeñas de 5 personas, si no misas pequeñas. Con todo ese revolú que hubo, yo decía, miren, nos pueden quitar todo eso. Nos los pueden quitar todo. Nos pueden quitar el Vaticano, nos pueden quitar las iglesias, nos pueden quitar las catedrales, pero vamos a tener siempre el Evangelio. Y esa es la vida de la Iglesia. Todo lo demás, que yo no lo niego,
la liturgia, la vida sacramental, la vida comunitaria, todo lo demás que hay, tiene sentido siempre y cuando. Proyecto de amor, mi comunidad, la comunidad de Juanito Pérez, la Iglesia Católica Universal, esté fundamentada en el Evangelio, porque es lo que le va a dar vida a todo lo que sigue, a todo lo que sea. Por eso, pues les quiero compartir esta expresión de José Antonio Pagola, que dice así: hemos de volver al Evangelio como nuevo comienzo. Ya no sirve cualquier programa o estrategia pastoral. Dentro de unos años, escuchar juntos el Evangelio de Jesús, atención a esto, lo escribe en el año 2017 o 2011 más o menos, me parece. Muy profético, José Antonio. Hemos de volver al Evangelio como nuevo comienzo. Ya no sirve cualquier programa o estrategia pastoral. Dentro de unos años, escuchar juntos el Evangelio de Jesús no será una actividad más entre otras, sino la matriz desde la que comenzará la regeneración de la fe cristiana en las pequeñas comunidades dispersas en medio de una sociedad secularizada. Familia, no sé ustedes, pero esto es lo que está pasando ahora. Esto es lo que está pasando hoy. ¿Sí? Lo único que tenemos es la oportunidad de sentarnos juntos en casa o juntarnos por Zoom y leer el Evangelio. Y solo esa lectura ya no puede ser, cuando salgamos de esto, familia, cuando volvamos a Galilea, ya no puede ser que la lectura del Evangelio sea una cosa más entre los programas que hay que hacer. ¡No! Ni bueno, vamos a inventarnos un retiro de tal cosa. ¿Qué usamos? Bueno, usemos esto. No, la fuente vital de todo lo que hagamos tiene que ser el Evangelio. Por supuesto, nos podemos sostener de películas, de libros, de lo que ustedes quieran. Pero el Evangelio debe estar siempre presente, porque es la aceptación, el reconocimiento, la adopción, la acogida del Evangelio de Jesús lo que va a permitir que esta iglesia sobreviva, que la iglesia del post-coronavirus sobreviva, ¿no? Entonces, repito la frase que es muy potente. Hemos de volver al Evangelio como nuevo comienzo. Ya no sirve cualquier programa o estrategia pastoral. Dentro de unos años, escuchar juntos, el Evangelio de Jesús no será una actividad más entre otras, sino la matriz desde la que comenzará la regeneración de la fe cristiana en las pequeñas comunidades dispersas en medio de una sociedad secularizada. Familia, el tiempo de Pascua, que es el tiempo de esperanza, es para recordarnos esto. Nos pueden quitar todo. Nos pueden quitar el contacto, nos pueden quitar la posibilidad de celebrar eucarísticamente, de confesarnos, porque no se puede confesar por videollamada, lo que ustedes quieran. Pero lo que nunca nos van a poder quitar, y ojalá nosotros seamos capaces de vivirlo de esa manera, es el encuentro personal con Jesús a través de su Evangelio. Y eso dará vida a todo lo que hagamos después, a todo lo que nos permitan hacer después, la situación política, social, económica, o incluso la situación de salud mundial. Cuando volvamos, cuando esto se acabe, porque se va a acabar en cualquier momento, cuando esto pase, ojalá no volvamos a las Eucaristías sin pensar en esto. Ojalá no volvamos a nuestras comunidades sin pensar en esto. Ojalá, de lo más profundo de mi corazón, lo deseo para ustedes. Que el proyecto de amor después del coronavirus entienda esto. Que la fuente fundamental de su vida es el Evangelio de Jesús y el encuentro personal con Él a través de Él. Y la segunda frase que traía para ustedes compartírselas es esta del Papa Francisco. A mí esta frase me conmueve un montón, es muy fuerte también, porque también tiene que ver con volver a Galilea. El Papa Francisco va a decir lo siguiente: tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios. Ya ven ustedes que por estos tiempos hay muchos profetas en Internet y en Twitter diciendo Dios no está ahí porque sos una pecadora, porque es no sé qué, porque si es no sé qué cosa, porque su opción sexual es tal cosa, porque su opción no sé qué es otra cosa. No, dice el Papa Francisco, no se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona, está en la vida de cada uno como Él quiere, y no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas. Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, pilas con eso, aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Si nos dejamos guiar por el Espíritu más que por nuestros razonamientos, podemos y debemos buscar al Señor en toda vida humana. Esto es parte del misterio que las mentalidades gnósticas terminan rechazando porque no la pueden controlar. Repito eso, que es muy lindo, y con esto quisiera terminar este retiro de Pascua. Tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona, está en la vida de cada uno como Él quiere,
y no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas. Aunque no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas, aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Si nos dejamos guiar por el Espíritu más que por nuestros razonamientos, podemos, y a mí me parece que aquí está la misión pascual de este año, ¿no? No solo podemos, debemos buscar al Señor en toda vida humana. Esto es parte del misterio que las mentalidades gnósticas terminan por rechazar, terminan rechazando porque no lo pueden controlar. Bueno, creo que esto era un poco lo que quería compartir con ustedes en función del Evangelio de Marcos, en función de este volver a Galilea. No me quise adentrar en un tema bíblico como tal, sino más bien hacernos la pregunta, ¿cómo hoy podemos escuchar ese mandato de ir a anunciar la buena noticia a todas las naciones cuando la gente cada vez más se aleja? Bueno, me parece a mí que esa frase, volver a Galilea, es la respuesta. Volver a Galilea, es decir, encontrarlo en la vida cotidiana, volver a Galilea, que significa volver al Evangelio, volver a leerlo, volver a encontrarnos con Jesús resucitado en la lectura de su Evangelio, y volver a Galilea, que significa para la iglesia, para nuestra comunidad, que recordemos que el Evangelio es la fuente de nuestra vida, que sin el Evangelio no hacemos nada ni somos nada. Era un poco esta la reflexión que quería compartir con ustedes, y nada, antes de darles unos 15 minutos para el momento de contemplación y para luego hacer la oración de cierre, quisiera saber qué piensan, qué me cuentan quienes están por aquí. ¿Quién quiera compartir? Hola. ¿Me escuchan? Perfecto, alto y claro, mi comandante. Bueno, nada, yo estoy aquí un poquito nueva porque no había podido ingresar a ninguna de las charlas, pero me parece muy, muy interesante lo que comentabas, y lo hablaba mucho con mi comunidad aquí, porque ciertamente pues la iglesia ha sufrido una sacudida con esto del coronavirus. O sea, quien no quería llegar a través de las redes, o quien no quería, dejar entrar a esta nueva manera de evangelizar en su iglesia, lo tuvo que hacer, porque es que por la necesidad también que había dentro de este tiempo, ¿no? Yo lo uno también eso de volver a Galilea y lo he llevado a mi parte personal, porque bueno, a mí me ha tocado volver a lo esencial, y tal vez sí, me tocó vivir en familia, pues esta Semana Santa, me está tocando en familia vivir esta Pascua, pero muy particular, porque bueno, mi núcleo familiar ahorita es de alguna manera, pues mi esposo, pero yo en este momento no puedo estar con él, porque está aislado completamente. Porque tiene coronavirus. Entonces, ha sido, vivir una Pascua o volver a Galilea con mi bebé. Ver en Felipe el rostro del resucitado, me ha tocado. Vivir la Pascua, viviéndola con ojos de maternidad, este año me ha dado duro, porque, o sea, sí, tú quieres mucho a la Virgen María, pero cuando tú le pones a Cristo el rostro de tu hijo, uff, es muy heavy. O sea, te toca cada fibra de tu corazón. Felipe se pega en el cachete y yo lloro como lloró la Virgen. O sea, imagínate, ¿me entiendes? Es fuerte, ¿no? Y ha sido muy especial. Y bueno, al principio ciertamente yo siento que también he vivido una especie de camino o de pasión, muerte, porque hay mucha incertidumbre con esta enfermedad. O sea, es algo súper loco en el que tú dices, bueno, no nos va a pasar nada, somos intocables, pero de
mira, okay, está peor, o sea, no hay manera de controlar muchas cosas con esta enfermedad, ¿no? Y vivirlo y luego vivir la resurrección con que te digan, bueno, mira, sí, vamos bien, todavía tenemos que estar aislados, pero vamos bien. Me ha sacudido mucho. Y bueno, yo creo que Dios es tan grande que nos ha permitido vivir esta cuarentena, este aislamiento en tiempo de Semana Santa. O sea, ¿qué hubiésemos hecho nosotros en otro tiempo sin tener este tiempo también? Mucho nos faltaba, por ejemplo, reflexiones diarias. Yo tenía muchísimo tiempo sin tener inclusive tiempo para mi propia espiritualidad. Es algo muy bonito porque yo lo conversaba hace mucho tiempo también con muchos de proyecto. Bueno, mi oración diaria en este momento es Felipe, o sea, desde el que se levanta una sonrisa, porque no tengo tiempo, mucho tiempo para eso. Pero ahora que como que me puedo organizar mejor, he podido reencontrarme con mi comunidad de fe en Venezuela, aquí. Estoy más lejos de mi gente y estoy en mi casa metida, pero de corazón estoy más cerca. Entonces ha sido una Semana Santa muy, muy especial y muy particular para mí. Yo he encontrado un impulso también en muchas cosas que quiero crear, que quiero hacer. Tengo muchas preocupaciones, o sea, increíble porque hay una inestabilidad y tú, Marcos, bien sabes que aquí nosotros trabajamos un montón y no sabemos qué va a pasar y no sabemos si la ayuda que nos van a dar es suficiente y no sabemos si vamos a poder responderle a nuestra gente. O sea, es muy heavy. Pero la promesa del resucitado sigue estando. Pero, o sea, Dios se renueva y a mí me sigue mostrando, por ejemplo, que se hace vigente cada año y que no deja de llamarme. Entonces, escuchar eso a mí me llena todavía de mucha esperanza, me mueve el corazón por eso mismo, porque estoy en tiempo de Pascua. O sea, estoy en mi casa, pero estoy saltando llena de gozo porque estoy en tiempo de Pascua, ¿no? Entonces, ha sido un camino largo y rudo, pero muy bonito. Y bueno, agradezco mucho esto. Me encanta que estés metido aquí con mi gente de PDA. Me encanta porque, bueno, yo te conozco y sé que les has podido dar muchísimas herramientas y muchísimas cosas, así que te lo agradezco un montón porque, bueno, hay muchos que no conozco, que he compartido, ¿no? Pero son siempre mi familia, mi gente. Y nada, pues, eso quería compartirlo porque yo sí he visto el rostro del resucitado y bueno, estoy dispuesta a seguir, a pesar de que ese seguir implique quedarme en casa, pero hay que seguir. De alguna u otra manera hay que seguir. Y bueno, ya. Querida, pues nada, tú sabes que tu gente es mi gente, ¿qué te digo yo? Sí, Proyecto de Amor me ha regalado mucha gente linda, esta gente linda nueva que conozco y la gente linda que ya había conocido en los años anteriores. Así que gracias por compartir con esto. Si quieren, para que demos más tiempo para la reflexión, voy a poner las canciones para que ustedes tomen tiempo para pensar. Les dejo las dos preguntas aquí abajo y si les parece, en 15 minutos regresamos y compartimos entonces la experiencia de lo que nos toca, de lo que nos mueve y de lo que, bueno, nos deja esta última reflexión y hacemos la oración final, si les parece. ¿Les parece? Bueno, ahorita solo puedo ver a Orlando. Orlando, ¿te parece bien? Listo, perfecto.